Señoras, señores, le damos la bienvenida a los que están siguiendo desde todo el continente y desde todo el mundo también. ¿Por qué no? Estamos esperando la salida de los protagonistas, que seguramente será en breve. Amigos del fútbol, a continuación, Olympique de Marsella frente a Barcelona. Señoras, señores, amigos del fútbol, los saluda Rodolfo De Paoli. A mi lado, el señor Diego Latorre. ¿Cómo te va, Rodo? Un placer estar acá junto a vos para presenciar este encuentro. Señoras y señores, el estadio vibra, el estadio late, el estadio se mueve. Un ambiente imponente, impactante. A continuación, el fantástico himno de la UEFA Champions League. Repasamos las formaciones de los equipos. Señoras, señores, por allí abajo se acomodan todos. El partido está por comenzar. Olympique de Marsella frente a Barcelona. Olympique Marsella consiguió un buen empate como visitante en la ida. Con un triunfo hoy se meterá de lleno entre los mejores cuatro. ¡Cabecea, puede ser! Y arranca la contra. André Gómez. Suárez. La distribuye por el costado derecho. Viene con pelota dominada y la pica. André Gómez. Le pegó al arco. Y vuelve a recuperar el balón. Finalmente, el arquero se queda con la pelota. No pueden salir desde la mitad de la cancha con claridad y la termina perdiendo. Allí avanza con todo y levanta la pelota. André Gómez. Pasó muy bien, impresionante disparo. Y ya se acomodó toda la defensa. ¿Cómo tardaron en este contraataque? En efecto, le dio mucho tiempo a la defensa para reagruparse. Y al final se desesperó. Esta actitud positiva del equipo es sumamente contagiosa. Buscan definir y están rematando muy seguido al arco. Douglas Costa. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Cabezazo terrible. ¿Será esta vez? ¿A dónde le pegó este muchacho? Se siente el ritmo, la presión y la actitud de estos futbolistas. Pero no pueden conformarse con eso. Desperdiciaron tres hermosas oportunidades. Parece que la clave, más que clave, hay que jugar por afuera, Diego, ¿no? Sí, por eso los extremos ahora juegan pegados a la raya. Y claro, por adentro está muy complicada la cosa. Es que cuando atacan por el medio, los defensores se cierran bien, están compactos. Creo que por afuera van a tener más espacio para desbordar. Hazard. Intenta un pase al vacío. Avanza muy decidido. Revienta el peligro y la saca violentamente. La tira larga cerca del área.
A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. André Gómez. Abre el juego por la izquierda. Neymar. Neymar. ¿Cómo lo perdonaron, eh? Se salvaron. Acabamos de ver el gol que puede quedar en la historia de todos, amigos. Ahí está. Magnífico, brillante, sensacional. Con este gol están arriba en el resultado global. ¡Qué volea fantástica! ¡De otro planeta! Las voleas son impredecibles. Es muy difícil controlar la dirección. Pero cuando entran son golazos, como el que acabamos de ver. Fijó la vista en la pelota y le dio como venía. Timing, instinto y técnica. Todo en segundos. Golazo. Olympique Marsella pasa a perder el partido y también la serie. ¿A dónde la va a mandar? Centro al área. Olympique Marsella. Atención, que ya le pegó. Sin problema la tajada del arquero. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda tajada. Traba, lucha y gana el balón. Es un pase que rompe la defensa. Lim, pero qué hermoso cabezazo. Gol. Con ese remate, con ese disparo, le da vida al equipo y está otra vez en el partido. Así es como se cabecea, bien frontal, ojos abiertos. Qué bien llega esa pelota y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria. Olympique Marsella empata el partido y también el resultado global. Mete el centro. ¡Ahí está el cabezazo! Sterling mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Neymar tira el centro. A ver si lo aprovechan. Buena chance para la contra. Bien jugado hacia la esquina. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Hazard. Solo. Gran pase. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Esta es una larga carrera. Jugada. Douglas Costa. Va llegando el centro. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. ¡Gol! ¡Golazo! Un momento inolvidable. El capitán, el autor del gol. Definición notable, simplemente gracias. Un remate brillante de larga distancia. Aprovechó perfectamente el espacio y la libertad que le dejaron.
Olympique Marseille. ¡No más! Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Olympique Marsella dio vuelta al partido contra todos los pronósticos. La bronca que debe tener el técnico rival. Así llegamos al final del primer tiempo. Estamos viendo un partido memorable. Pasó de todo en esta primera mitad. Y lo mejor de todo es que en el segundo tiempo puede pasar cualquier cosa. Luego de 45 minutos, el equipo pierde por 2-1. Para los rezagados, no se preocupen. Esto recién reanuda. No se perdieron nada. Abre muy bien la defensa con este pase. Suárez. Tira un pase largo al vacío. Qué lindo ese pase. Se anticipa y la aleja del área. Hazard. Vidal. Rodríguez. Douglas Costa. No lo dejan ni respirar. Una marca pegajosa. Y cuando ven que sos una amenaza real, te van a ir con todo. Es la ley del fútbol. Centro, va con el cabezazo. Cabezazo, pero le erró el arco. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Iniesta, la abre al sector izquierdo, buen pase. ¿A dónde enviará el balón? Va fuerte abajo, sin falta, impecable la recuperación. Imagino que será por orden de su entrenador. Mucha gente en la zona central defendiendo. ¡Y le pega al arco! Aleja el peligro con ese despeje. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Hazard. Olympique Marsella no ha hecho ningún cambio hasta ahora. Alderweireld. Busquets. Suárez, la saca larga hacia afuera. Así se van abriendo por afuera. Neymar recibe con peligro. Enorme palo, reventó el arco. El balón pasó muy cerca. Merece otra oportunidad, Rodo. Gran intento, pero desviado. Pegó en el poste. Minson la juega por la derecha. Abren bien el balón. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Dispara al arco. La tira al área. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. A ver si se salvan con este contraataque. Pase largo hacia la zona del córner. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Último cambio. Ya no pueden hacer modificaciones. Paco Alcácer es una alternativa más que interesante para llegar al gol. Puede serle muy útil al equipo. Avanza y no lo pueden parar. Abren el juego con ese pase. Avanza, se viene por el costado. Puede venir al centro. Mete un centro. ¡Uy! Por centímetros no llega esa pelota.
al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. ¡Neymar! Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Está solo. La juega profunda. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? ¡Qué buena pelota le pusieron! Va por abajo. Así está, la controló. Le pegó el arco. Le queda justa. Sin dudas, con eso se cerraba el partido. Si convertía, aseguraba el partido. Debe estar muy decepcionado. Otra vez este hombre deja muy en claro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Es una pesadilla para cualquier defensor. No saben si salirle o no. Y eso lo aprovechan sus compañeros. Balón largo por arriba. ¿Se aguantará? Qué siestita se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. La juega larga, cerquita del córner. Abren bien el balón. Cuadrado, buen envío para él. El centro fue directo al defensor, que despeja el córner. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Busquets abre el juego con el pelotazo. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Señoras, señores, el árbitro marca el final del partido. El reloj marca que se ha terminado esta historia. Hicieron un partidazo y con este triunfo enorme ya están en la semifinal. Hoy ha quedado demostrado, querido Diego Latorre, que nunca hay que darse por vencido. El rival no supo liquidar el partido y lo terminó pagando carísimo. A este equipo no podés darle esa ventaja. Si hay algo que le sobra es coraje.